A ver, aquí tenemos otra trampita. Vamos a ver de lo que es capaz de esta. Seibu Tsunotsuyen World Legacy Finality. Es una trampa normal. A ver, efecto. Durante la declaración de ataque, cuando dos monstruos de enlace están batallando, baraja todos los monstruos en el campo y en los cementerios al deck. Hostia. Por el resto de ese turno, después de que esta carta se resuelva, ningún jugador puede invocar monstruos por enlace. Oh my fucking god. Madre mía, una carta un poco... un poco a la Huakbar, ¿no? Bueno, no porque no destruye, sino que baraja, pero... joder, madre mía, con esta carta. Venga, siguiente. Buster Sniper, Assault Sniper. Venga, a ver, ¿qué puedes hacer, chico? Eres un monstruo de efecto, de tipo guerrero, de atributo tierra. No, perdón, de tipo guerrero bestia. Perdón, perdón, atributo tierra. 1600 puntos de ataque, 800 puntos de defensa, nivel 4. Solo puedes usar el primer y segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno cada uno, ¿ok? A ver. Primero, puedes tributar esta carta. Invoca, por cierto, creo que antes me equivoqué con una cosa. A ver, el que decía Eider, sí. Aquí me parece que puedes elegir qué efecto activas, no es que puedas los dos. Sí, sí, exacto. Aquí no es que puedas activar los dos, aquí eliges uno de los dos. Perdón, que es que lo había dicho mal. Y claro, si te dedicas a traducir las cartas, pues no puedes equivocarte. Venga, volvamos con los efectos de este chico. Ya sabéis, este sí que puedes ambos una vez por turno. Primer efecto, puedes tributar esta carta. Invoca de modo especial un monstruo que liste la carta Assault Mode Activate en su texto desde tu mano deck, excepto Assault Sniper. Además, no puedes invocar monstruos de modo especial del deck extra por el resto de este turno, excepto monstruos de sincronía. Vale, nada mal. Nada mal. Segundo efecto, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controles. Revela un monstruo de sincronía de tu deck extra. Si lo haces, el tipo y atributo del objetivo se convierten en el mismo que el de ese monstruo hasta el final de este turno. No está mal, ¿sí? No está nada mal. Ok, a ver la siguiente. Aquí tenemos esta cartita. Da bastante miedo la ilustración, ¿eh? Qué guapa. A ver, en el OCG se llama Joran Soja Loud Cloud. Y en el TCG se llama, la madre que lo parió, Loud Cloud de Disturbance Causing Noise Serpent. La madre que los parió. Cuatro palabras en el OCG y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el TCG. La madre que lo parió. Es un monstruo de efecto que se invoca de modo especial. ¿Qué mierda? Es un monstruo de efecto de tipo reptil, de atributo agua, nivel 5, 0 puntos de ataque, 2000 puntos de defensa. No puede ser invocado de modo normal ni colocado. Debe ser invocado primero de modo especial desde tu mano, desterrando un monstruo de fuego y un monstruo de viento de tu cementerio, ¿ok? Cuando dice que debe ser primero invocado de modo especial así, quiere decir que ya después puedes invocarlo como quieras. Por ejemplo, si lo invocas así de modo especial y luego te lo mandan al cementerio, te lo puedes invocar con un Shisasose, porque ya fue primero invocado así, ¿vale? Venga, sigamos. A ver, solo puedes usar el primer y segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno cada uno, ¿vale? Primer efecto. Puedes desterrar un monstruo de fuego de tu cementerio. Entonces selecciona un monstruo que tu adversario controle, destrúyelo y si lo haces, esta carta gana ataque igual a la cantidad del monstruo destruido, a la cantidad del ataque original del monstruo destruido, ¿vale? Básicamente. Segundo, eso sí, no dice hasta el final del turno, así que la ganancia es eterna, no está mal. Eso, es verdad, y encima antes de la Battle Phase se puede, o sea que puedes destruir un monstruo de 3000, esta cosa llega a 3000 y ataca. Ala, no está mal. Segundo efecto, puedes desterrar un monstruo de viento de tu cementerio, entonces selecciona una carta en la zona de magias y de trampas de tu adversario, destrúyela. Bien, no está mal, es un buen monstruo, tengo que reconocerlo. Necesitas monstruos de viento y fuego, lamentablemente, pero bueno. Al menos, y encima este chico es de atributo agua, así que ni siquiera él mismo te sirve para invocártelo. Un poco lamentable eso, pero bueno. Sigamos. Aquí tenemos a Handy Galoop, ¿vale? Es un monstruo de tipo bestia, de atributo tierra, nivel 1, 0 puntos de ataque y defensa. A ver, tiene tres efectos. Primero, esta carta no puede atacar directamente. Segundo, esta carta gana ataque igual a la diferencia de los puntos de vida de ambos jugadores, ¿vale? Tercero, si tus puntos de vida son mayores que los puntos de vida de tu adversario, puedes tomar daño de batalla de tu adversario. No, perdón. Tú tomas cualquier daño de batalla que tu adversario fuera a tomar de ataques envolviendo a esta carta. Vale, o sea, quiere decir que esta carta gana ataque igual a la diferencia. Es decir, que si tú tienes 1000 puntos de vida y tu adversario tiene 7000, el ataque de esta carta es 6000. Alucina, chaval. Pero, ojo, eso sí. Si tú tienes más puntos de vida, si tú tienes 5000 y el oponente 3000, esta carta tiene 2000 puntos de ataque. Pero si atacas, por ejemplo, a un monstruo de 0 puntos de ataque, esos 2000 te los tomas tú de daño. Así que alucina.
Un poco... Hay que tener cuidado con esta cartita. Puede llegar a un altísimo poder y ser muy buena, pero también te puede joder bastante. Siguiente, aquí tenemos otra cartita más. No, es que desde luego hay un huevo de cartas. Boryu no Strain, Strain of the Lost Dragon. Es una magia continua. Activa esta carta declarando el nombre de una carta, ¿vale? A ver, primer efecto. Cada vez que la carta declarada o el efecto de la carta declarada se ha activado, divide los puntos de vida a la mitad del controlador de la carta, o sea, del propietario de la carta declarada cuando se resuelva. Envía esta carta al cementerio durante life phase del turno en el que este efecto fue aplicado. Es decir, imagínate, el adversario está usando un deck mago oscuro. Pues tú eliges Apprentice Magician, o sea, Apprentice Illusion, ¿cómo se llamaba? La aprendiza, creo que se llamaba Apprentice Illusion Magician. Bueno, la Apprentice Magician creo que era. Pues básicamente si la Apprentice activa el efecto, ahora, se le divide la mitad de los puntos de vida al oponente. Aunque eso sí, es un poco complejo eso porque la tienes que activar en tu turno. Si acaso es algún efecto obligatorio, a ser posible que se pueda activar durante tu turno del adversario, básicamente. Bueno, segundo efecto. Si tu adversario controla un monstruo, esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas. Nada mal, la verdad. Cada vez que la carta declarada o efecto es activado, divide los puntos de vida a la mitad del controlador. Sí, bueno, pues básicamente es eso. Te la activas en tu turno, activas algún efecto que el adversario vaya a activar este turno y le divides los puntos de vida. Pero eso sí, envía esta carta al cementerio durante el end phase del turno en el que este efecto fue aplicado. Ya, pero ¿se refiere a declarar una carta? Ah, no, claro, es que la activas declarando ya de por sí el nombre de una carta. Y mandarás esta carta al cementerio cuando ya se aplique el efecto de dividir a la mitad los puntos. Vale, ya lo pillé. Ok, perfecto. Venga, sigamos con esta. A ver de lo que es capaz esta. LOL, está sujetando la espada al revés, ¿eh? What the fuck. Se llama Morchlag. LOL, vaya nombre. Magia de equipo. Equípala solamente a un monstruo invocado de modo normal o colocado que controles. Vale, a ver. Primer efecto. El monstruo equipado no es afectado por efectos de monstruos activados de monstruos invocados de modo especial de tu adversario. Vale. Yo qué sé, el Jadman Dragon, por ejemplo. El Jadman Dragon no podría destruir a este monstruo. Efectos activados de monstruos invocados de modo especial de tu adversario. Vale, segundo efecto. Durante el cálculo de daño, cuando el monstruo equipado batalla con un monstruo invocado de modo especial de tu adversario, ese monstruo de tu adversario pierde ataque y defensa igual al ataque y defensa del monstruo equipado solamente durante el cálculo de daño. Vale, es decir, que si este chico tiene... Que si se lo equipas a, yo que sé, un mago oscuro y te enfrentas a un dragón blanco de ojos azules, pues el dragón blanco de ojos azules pierde 2500 puntos de ataque porque el mago oscuro tiene 2500. Se quedaría en 500, lo destruirías y le harías 2000 puntos de daño. Bien, bien. ¡Oh! Esta carta es para los Abyssactor. ¡Qué guapa! A ver. A ver, se llama Stand In. Es una magia de juego rápido. Solo puedes activar una carta con este nombre una vez por turno. Efecto, tributo a un monstruo. Entonces selecciona un monstruo en el cementerio de tu adversario con el mismo tipo y atributos originales que ese monstruo. Invócalo de modo especial en tu campo. Bueno, no está mal. Es un poco situacional, pero capaz que te sirve. Si usas los tipos y atributos más comúnmente usados. Siguiente carta. Esta se llama Masodo. Es una magia de juego... No, es una magia de campo. Y tiene tres efectos. Si tu adversario controla más monstruos que tú, tu adversario no puede activar efectos de monstruos o declarar ataques. Mola. Segundo. Si tú controlas más monstruos que tu adversario, no puedes activar efectos de monstruos o declarar ataques. Espada de doble filo. Tercer efecto. Durante la end phase, si ambos jugadores controlan el mismo número de monstruos, destruye esta carta. ¡Qué guapa! Me encantan estas cartas ahí que juegan con la cantidad de monstruos y tal. Está muy chula. Está mola. Low Cupi. Ok. A ver qué puede hacer este chiquitajo. Veamos. Es un monstruo de efecto de tipo hada, atributo luz, nivel 4, 1800 puntos de ataque y 1600 puntos de defensa. Tiene dos efectos. Primero, no puede ser destruido en batalla excepto con monstruos que tengan mayor nivel. No dice igual o mayor, es decir, que monstruos de nivel 4 o menor no pueden destruirlo en batalla. Luego, segundo efecto, una vez por turno durante tu standby phase, puedes hacer que esta carta gane un nivel. Vale, pues básicamente la estrategia sería ir aguantando turnos para que esta carta siga ganando más nivel y de esta forma no pueda ser destruido en batalla con esos monstruos. O también podrías utilizar, por ejemplo, a ver dónde estaba,
este suculento monstruo que cambia el nivel y así te lo conviertes en un nivel 8 enseguida y le proteges de ser destruido en batalla por monstruos de nivel 8 menor. Bastante guapo. También te digo que nadie va a usar esta carta, pero bueno. En fin. Siguiente. Aquí tenemos otra suculenta. Qué sexy. Venga. Se llama Kyose Setsudan. Desesperación. No sé qué será Kyose, pero Setsudan es desesperación. No, no. Setsuna era aprecio y Setsubo desesperación. Setsudan, pues ni idea. Vale. Creature Disconnection. Bueno, pues será eso, básicamente. Es una magia normal. Solo puedes activar una carta con este nombre una vez por turno. A ver, efecto. Selecciona un monstruo que no sea de enlace que controles y un monstruo de enlace que tu adversario controle. Intercambia el control de esos dos monstruos. Creature Swap, amigos míos, es una versión modificada de Creature Swap. Por si alguien no lo sabe, está en mi top de 5 cartas que más detesto de todo Yu-Gi-Oh. Bueno, pros y contras. Por cojones tienes que elegir tú un monstruo que no sea de enlace. Y por cojones tienes que elegir un monstruo de todo de serio que sí sea de enlace. Situacional, bastante, bastante. Pero la parte positiva es que tú puedes elegir qué monstruos. No es como Creature Swap, que por cojones cada jugador elige el monstruo que quiere. Lo cual incita a que el adversario te dé siempre el monstruo más débil. Aquí no, aquí puedes elegir tú los que quieres. Hay cartas mejores, la verdad. Pero con mi suerte seguro que mañana quiero jugar en Yugo Pro y de 10 de los que juegue me encuentro 9 personas que me usen esta carta. Estoy segurísimo. Bueno chicos, pues hasta aquí todas y cada una de las nuevas cartas. Todas. La madre que les parió todas las cartas nuevas que han sacado en una noche. Porque estas se leen a las 4 de la mañana. What the fuck, mirad aquí la hora. Mirad aquí. A ver. Arriba, aquí, mirad la fucking hora, a las 3 de la mañana. Para mí, por supuesto, para los latinos, pues no. Madre mía, Willy. Bueno, probablemente divida este vídeo en dos partes porque se me ha hecho bastante largo y quiero cobrar más. Quiero decir, para que no se os haga pesado, ya sabéis, chicos, tiene sentido. Así que pues nada, ya sabéis, chicos, que cartas nuevas pueden ser usadas en Yugo Pro el mismo día o el día siguiente, que es cuando los chicos las ponen. Eso sí, os advierto. Esta vez son un montonazo de cartas, así que si para mañana todavía no están metidas, no os pongáis a enfadaros ni nada. Dad tiempo a los pobres chicos de Yugo Pro que ya se esfuerzan un montonazo. También tenéis un tutorial en la descripción del vídeo para corregir un bug que hace que las cartas nuevas no se actualizan. Es decir, que si tú tienes el Yugo Pro Percy y no metes y no ves estas cartas, no culpes a los chicos de Yugo Pro. Capaz que la culpa es tuya, que tienes ese bug en tu Yugo Pro. Así que lo solucionas en ese tutorial y ya está. También tienes un enlace a este servidor de Discord, pues os apetece pasaros aquí a charlar y tener duelos y tal. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.